Hey, so it's time to start for a great panel about Latin America. Uh, I'm going to introduce to you Alfredo Bateman, Diego Fernández, Iraíz Reyes, Jaime Pumarejo, and Mauricio Tobar. All of them. So this this panel is going to be in Spanish, but you can go uh, here outside for some translator devices and or try your Spanish, try to learn it. So here we are. Thank you so much for being with us. Y bueno, vamos a darle a, a platicar de Latinoamérica un ratito. Muchas Woo! gracias, Anita. Un aplauso para Anita. ¿Y esto es para el guest speaker? Eh, esto es una costumbre que tenemos para, para quienes no nos pueden acompañar, hacemos un homenaje. En realidad, eh, por temas de fuerza mayor, eh, el alcalde de Barranquilla, que esperábamos tener aquí también compartiendo, eh, no nos puede acompañar, pero evidentemente le, le mandamos un saludo muy, muy especial. Hoy, pues bueno, primero quisiera empezar con con la emoción de tener DEFCON en Bogotá. Yo soy de Bogotá, este es mi país y realmente es un orgullo y es un gusto estar con todos ustedes y compartiendo eh, y de verdad no puedo dejar de expresar mi, mi emoción por, por esto. Y también el, el honor de poder estar aquí con estos referentes y con estos líderes eh, del sector público, de las ciudades en latinoamericanas y hoy vamos a estar compartiendo y aprendiendo y explorando y debatiendo, ¿por qué no? sobre cómo eh, las ciudades están mirando soluciones que utilizan Ethereum o que utilizan eh, blockchain. Y entonces rápidamente los, va, los voy a nombrar, pero sí me gustaría que empecemos a conversar y ustedes nos cuenten un poco sobre su historia. Les presento por aquí a Diego Fernández, que él es el director de innovación de la ciudad de Buenos Aires. Les presento también a Iraí Reyes, que es diputada de Nuevo León en México. Y también les presento a el doctor Bateman, ahorita lo estamos hablando, Alfredo Bateman, en realidad Bateman, también a, me, me encanta que lo podamos decir así, que es el secretario de desarrollo económico de Bogotá, de esta ciudad que hoy nos está acogiendo a todos. Y bueno, además de que me gustaría que quienes no los conozcan eh, conozcan su historia para presentarse, quisiera que le fuéramos entrando en detalle y además de la presentación de cada uno nos contarán cuál es el contexto que ustedes encuentran en cada una de sus ciudades, que, que debe ser particular para cada uno, o, o de pronto no, de pronto encontramos cosas en común. ¿Cuáles son esas problemáticas que ustedes han encontrado en su ciudad y que, o en, en el caso de la diputada, eh, a nivel más regional y nacional, y que tenga sentido el uso de estas tecnologías como Ethereum y blockchain para solucionar esas problemáticas. Entonces, Diego, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Mauricio. Les aclaro a todos: soy diabético, insulino dependiente desde hace 38 años. Tengo el azúcar medio baja, así que voy a estar comiendo azúcar, que puede ser raro, pero lo explico para que no crean que tengo un freak que come azúcar. Así. No no es la fiesta. No, 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 no. no, no, no. Es la diabetes. Pero bueno, eh, nosotros en la ciudad estamos muy, muy metidos en, en desarrollar. Eh, aspectos de gobierno en los cuales blockchain pueda brindar una solución o básicamente la, la transmisión de confianza digital. Y creo que esa es una oportunidad o creemos que esa es una oportunidad que trasciende las fronteras de una ciudad o de una comunidad específica. Hago una, una explicación muy muy breve del concepto al que me refiero y es todos ustedes deben tener en sus billeteras múltiples credenciales, tarjetas de crédito, registros de conducir, cédula de identidad, distintas documentaciones que vienen en formato plástico. ¿Qué es lo que tienen todas estas credenciales en común? Varias cosas. La primera es que ninguna organización sabe que otra organización se las emitió. Es decir, yo tengo un carnet de la provincia de Buenos Aires, pues tengo domicilio ahí y tengo una cédula de identidad nacional y además tengo doble nacionalidad, nacionalidad uruguaya, tengo una cédula uruguaya y tengo tarjetas de crédito de distintos bancos y distintas marcas. Sin embargo, a pesar de no conocerse, todas estas organizaciones comparten un estándar. ¿Cuál es ese estándar? El ancho y el alto de la tarjeta. Y parece medio tonto, ¿no? Pero es muy básico. ¿Por qué? Porque todos la guardamos en billeteras. Y si mañana Visa o la Municipalidad de Bogotá me dan un registro o una tarjeta de crédito que es más ancha o más alta, sería muy incómodo tener donde guardarla. Cuando apareció la revolución de Internet y digital de los 90, muchos aspectos de nuestra vida se volvieron digitales. Sin embargo, eh, para los que tienen un poco de formación técnica, el protocolo que es el el protocolo que forma Internet, no está diseñado para transmitir confianza, está diseñado exactamente para lo opuesto, para ser un protocolo neutro, donde cualquiera se pueda conectar con nuestros celulares, con un electrodoméstico en nuestra casa, una cómpula, lo que fuese. Eh, ¿Qué hicieron las organizaciones, los gobiernos, las empresas para solucionar este problema? Porque necesitamos transmitir confianza, necesitamos poder saber que el usuario que está del otro lado es quien dice ser. Bueno, eso lo lograron a través de construir cada organización su propio framework de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Hoy yo, por ejemplo, tengo una aplicación que se llama Mi Argentina, donde tengo documentación de la... Otra que se llama Mi Buenos Aires, con documentación del estado de la ciudad. Tengo una para mi obra social, una para cada uno de los dos bancos con los que trabajo, una para la tarjeta American Express, otra para el club de fútbol. Cada organización te da su propia estructura de seguridad. Si trasladásemos esto a lo analógico, ¿qué implicaría? Implicaría que cuando voy a sacar el registro, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, me lo den con una billetera en la cual debo llevarlo, que tiene el logo de la ciudad. Y cuando voy al Estado Nacional a que me dé la cédula, me lo da en otra billetera distinta con el logo de la, de la, del Estado de la Nación, lo mismo la tarjeta Visa, lo mismo la tarjeta Master o cualquier banco. En el mundo físico sería impracticable, andaríamos con una bolsa llena de billeteras con tarjetas. En el mundo digital, esto que son páginas de aplicaciones, que van pasando una y otra, y me tengo que acordar, 400 millones de login, o en su defecto, darle la potestad de manejar toda mi identidad digital a una compañía privada como puede ser Google, Facebook, Twitter, Instagram o la que fuesen. ¿Qué es lo que trae Web3 como como cambio en este contexto? Lo que trae Web3 es la posibilidad de transmitir confianza digital en estructuras públicas públicas me refiero a que sean de toda la sociedad, no de un gobierno, de transmitir confianza en estructuras públicas descentralizadas. Y eso es una enorme una enorme ventaja. Lo que estamos lo que impulsamos de la ciudad de Buenos Aires hace casi un año fue desde la concepción de decir: no tiene que haber una nueva aplicación del gobierno, no tiene que haber una nueva blockchain de gobierno, no tienen que haber redes privadas permisionadas donde se transmita confianza, tienen que haber estructuras de confianza pública, como un public good, que dice, hay bien un catalán que dice Building Public Goods, un, un bien público que los gobiernos usen, al igual que los bancos, al igual que las compañías privadas, al igual que una compañía de seguros, sin pedirle permiso a nadie, sin que nadie los pueda censurar, y que sea una infraestructura que todos podamos convalidar y chequear. La verdad que hicimos una convocatoria que resultó bastante exitosa, o muy exitosa, se sumaron un conjunto de partners importantes a ayudarnos a construir esto. Eh, IOB Labs, RCK, tuvimos mucho apoyo de la Ethereum Foundation, hablamos con las principales blockchains del mundo, muchos desarrolladores privados, Bion, etcétera. Sí, te voy a dejar de que nos dejes el spoiler ahorita de cuál es el proyecto para que entremos allá. ¿te okay, okay. No, pues ahorita entramos allá. Perfecto. Tenlo. Antes de continuar, quiero, es que estaba mirando esto y dije. Hay que aclarar, DEFCON no acepta patrocinios, entonces no es que haya un acuerdo aquí de Tropical Sunset con, con nada más, simplemente una casualidad, eh, una linda casualidad, porque estamos en el trópico. Eh, Irais, ¿nos puedes por favor contar el contexto en México, Nuevo León? Eh, ¿Por qué estás trabajando en estos, en estos temas para que podamos entrar posteriormente ya a la acción? A ver cada uno qué está, qué está haciendo, pero sí... Me interesa que primero miremos los problemas locales para entender por qué vienen las soluciones después. ¿no? Buenas tardes a todos. Yo me llamo Iraís Reyes, soy diputada por elección popular en el Congreso del Estado de Nuevo León y soy abogada. Entonces aquí me siento a veces muy rara porque todos son de tecnologías, aunque los, los entiendo y entiendo los temas. Eh, ¿Por qué decidí hacer esto? Les cuento. El gobierno eh, es muy arcaico. Es horrible y es pesado. Aquí, seguramente, muchos de ustedes eh, les ha tocado o conocen a alguien que ha tenido que hacer un trámite con el gobierno y es la cosa más horrible que te puede tocar en la vida. Para empezar, te tardas muchísimo en que te atiendan. En segundo lugar, tienes que sacar tantas y tantos juegos de copias. Yo me acuerdo que tenía un juicio y que llené cajas y cajas de papeles en maletas de un avión de Monterrey a la Ciudad de México. La gente, eh, aparte, no tiene confianza porque no sabe en qué tiempo se va a resolver su solicitud. Y eh, esto es eh, más evidente en un ambiente de corrupción como que el, el que sucede en mi país. Digo, no, no debe de sorprendernos eh, que diga esto, dado los rankings de transparencia internacional, donde se observa que México es de los países más corruptos del mundo. Entonces, eh, la pregunta aquí fue: es, ¿cómo hacemos el gobierno más cercano a las personas? ¿Cómo hacemos que el gobierno de verdad pueda utilizar las nuevas tecnologías de la información? En el caso de, de Nuevo León, hay una ley que es la ley de gobierno electrónico y esta ley está desde el 2013 y es 2022. La sociedad ha cambiado, ya el, más del el 93% de la población en mi estado tiene un teléfono celular y el 75% tiene internet, pero no tienes forma de interactuar con tu gobierno de una forma digital. Entonces, pensando en todo esto, es bueno, ¿cómo, ¿cómo cambiamos? A mí me gusta mucho pensar que la ley es una forma en la que marcas el futuro de una ciudad, de un país y de un Estado. Y a través de una ley eh, se pueden hacer grandes cambios. Aquí los secretarios cuentan, ellos ya están ejerciendo política pública, pero ¿qué hago en un país en donde no está sucediendo absolutamente nada o donde todo es muy básico en materia de nuestro gobierno digital? Entonces, viendo todos estos problemas y les cuento también cosas que, que pasan. Oye, pasa, eh, para empezar, en, tienes mil usuarios entre el gobierno, ya se te olvidaron las contraseñas de todo, ya no sabes ni cuál pusiste. Y luego, eh, por otro lado, es bien ridículo que haces un trámite con tu gobierno y aparte de que haces el trámite, te piden información que ellos deberían tener. Por qué me estás pidiendo que te entregue mi acta de nacimiento? Tu gobierno deberías tener mi acta de nacimiento. Ahora, lo más eh, loco de todo esto es que aparte de que te piden información que ya tienen y que no tendrían por qué estarte pidiendo, aparte de una secretaría a otra de que bueno, gobierno municipal eh, haces un trámite con una secretaría y conseguiste un papel que necesitabas con ese trámite con otra secretaría y el propio municipio te pide un documento de otra secretaría que está dentro. Es porque no hay interoperabilidad entre la información que tenemos, porque los procesos son tan burocráticos y tan lentos. Entonces, lo que yo estoy trabajando ahora en el Congreso del Estado de Nuevo León, ahora que yo presido la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo, es buscar una ley que sí eh, tome la tecnología de blockchain y se los explicaré en mi siguiente intervención, pero es aprovechar este ecosistema digital para convertir en mi estado en una entidad inteligente. Buenísimo. Hasta ahora creo que encontramos en Latinoamérica en común los problemas que ustedes han identificado, no solamente en Argentina y en México. Y Alfredo, cuéntanos un poco sobre la situación en Bogotá, por favor. Bueno, voy a ir un poco por una vertiente un poco distinta. Y para explicarlo, ¿por qué para Bogotá y sobre todo desde la Secretaría de Desarrollo Económico la tecnología de blockchain es importante para el desarrollo económico? Lo primero que diría filosofando un poquito es el universo es materia, energía e información. Pero lo que hace importante lo que ocurre en este planeta y en el universo es la información. La información es lo que hace que esto no sea una, maf, una masa amorfa simplemente en el espacio. Entonces la información es la clave del orden de las cosas. La información no es una cosa, pero es lo que define el orden de las cosas. Y si el blockchain es un método una forma de crear, almacenar, compartir eh, información, de por sí la tecnología es una tecnología interesante. O sea, de entrada yo diría, hoy en día lo que nos permita administrar mejor la información en cualquier tipo de problemas puede hacer más eficiente la forma en que ordenamos las cosas. Y eso en materia económica tiene unas ganancias en eficiencia. Diría, en un sentido básico de qué es la tecnología. En segundo lugar, el software de la información, lo que nos permite procesar la información, es el conocimiento. Y el conocimiento es know-how, saber hacer. Y el único repositorio o el más importante repositorio de información es el ser humano. La segunda razón de la que esto para nosotros es importante, porque este evento en sí mismo, lo que aquí está ocurriendo, es una red de repositorios de conocimiento y de saber hacer. Y esa es la fuente de la riqueza y de cualquier proceso de crecimiento económico. El que exista esta comunidad, el que exista esta red, el que exista esta interacción entre todos los que participan en este espacio, ya de por sí es suficientemente atractivo de todo lo que puede ocurrir en materia económica. Y ahí me voy a los temas de innovación, que si nos vamos, o al menos a la noción de innovación que a mí me, me llama la atención. La innovación no es otra, otra cosa, sino encontrar nuevas maneras de, combar, de compartir o de combinar energía que crean una cosa totalmente improbable. Yo, que soy un total neófito en estas cosas del blockchain, cada vez que me dicen un concepto nuevo, las DAOs, la web 3.0, los contratos inteligentes, todo ese tema, eso es una forma absolutamente improbable de, combate, de combinar energía para crear una cosa nueva. Ese es el primer requisito de la innovación. Y este evento está lleno de esa primera parte de la innovación. El segundo requisito de la innovación es que esa combinación de energía que crea algo nuevo tenga éxito. Ahí yo me aparto un momento y digo, no sé cuál de todas esas ideas tenga éxito. El que tenga éxito en términos comerciales, que se pueda monetizar, que cumpla su promesa de valor, no lo sé yo, no lo sabemos seguramente ninguno de nosotros. Hay unos más creyentes que otros en cuál es la aplicación de la tecnología que puede lograr que tenga éxito. Y de eso tenemos muchas historias en la humanidad. La misma máquina de vapor que fue lo que generó la revolución industrial. La tecnología que creó la máquina de vapor no fue creada. No fue pensada para crear una máquina de vapor. Fue creada para 50 cosas distintas y había una comunidad que estaba pensando en la tecnología del vapor, que la tecnología del vapor es cómo combinar eh, energía y volverla a trabajo, o cómo combinar, cómo hacer el, el calor y volverlo a trabajo. Entonces, aquí lo que hay es una comunidad de gente pensando cosas nuevas. Yo no, no tengo ni idea. Uno de los requisitos de la innovación es que tiene una gran dosis de azar. Yo de pronto estoy pensando en la aplicación de una tecnología para ver cómo hago ciudadanía digital y puede que eso le despierte un clic a alguien y tiene una aplicación totalmente distinta para lo que fue creada. Puede que esta tecnología haya sido creada para las criptomonedas y, y, el, el, y después de unos años no existan las criptomonedas, pero la tecnología perdure. Yo lo que creo es que lo que es importante es que la tecnología va a perdurar. ¿En cuántas aplicaciones? Aquí hay ya cientos, no podría enumerar las aplicaciones. ¿Cuáles van a tener éxito? No tengo ni idea, la innovación es un proceso de ensayo y error. Solo el tiempo irá diciendo qué de esto va perdurando. Y es un proceso gradual, digamos, es imposible de predecir. Y como ciudad, como sector público, no deberíamos, eh, es pues una opinión totalmente personal, decir cuál va a ser la aplicación de la tecnología que va a transformar la economía. Lo que tenemos que hacer, y es el espíritu de, nuestro, de nuestra secretaría, es habilitar que este tipo de cosas ocurran, que haya una comunidad pensando cosas, que se sigan generando estas interacciones. Fantástico. Voy a meterle picantico que usted ya me conoce, ¿no? Este, este, este ecosistema de, de cripto y de blockchain es bastante antisistema, ¿no? Y entonces el, el que estemos aquí hablando de cómo aplicar estas tecnologías en el sector público. Hay quienes dicen, como, bueno, los políticos hablan, ¿no? Los, los funcionarios hablan, y bueno, pero que hablen los hechos. La pregunta siguiente es: ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿O qué piensan hacer en el futuro alrededor del uso de estas tecnologías en, en sus campos de acción? ¿no? Es, digamos, el, el, el mostrar con hechos que efectivamente la cosa está pasando ¿cómo, cómo lo están viendo. Eh, ¿Quieres comenzar, Iráis, esta vez? Les cuento eh, sobre esta ley de gobierno digital. Eh, como les contaba, desde el 2013 ya pasaron nueve años y la tecnología cambia muchísimo, muy rápido. Estamos con una ley de verdad de la era de piedra. Entonces, eh, pensando en esto y tomando en cuenta que quienes fueron, y hay que reconocerlo, quienes tuvieron esa como idea o esa necesidad con quienes estuve trabajando fue México, es particularmente Nuevo León, es uno de los estados que tienen un sector empresarial muy fuerte. Entonces hay muchos emprendedores, hay muchas nuevas empresas, hay startups. Entonces toda esa comunidad que tiene que que son quienes enfrentan la burocracia día con día en su interacción con el gobierno, fueron como los primeros que dijeron algo tiene que hacerse, ¿no? En esa conversación. Pero obviamente yo pensé, está genial, porque aquí el, el sector empresarial le interesa, pero al final esta ley ayuda a todas las personas de maneras inimaginables. Entonces, lo que estoy proponiendo en, en la ley, en primer lugar, es que se reconozca que, la, que, como comentábamos ahorita, tienes miles de usuarios, contraseñas, haces trámites con diferentes secretarías, con municipio, con gobierno del Estado, con la Federación. Y con todas ellas tienes que hacer un usuario, no hay conexión entre esta información. Y, por ejemplo, un edificio, un edificio en Monterrey, en Nuevo León, estamos viviendo una crisis por falta de agua. Entonces, ya te, horarios con restricciones, cortes, de verdad, pipas en las calles, no les puedo explicar lo que estaba pasando en ese entonces. Se empezaron a construir muchos edificios, se habían construido edificios sin permisos, sin restricciones, con corrupción. Y cuando, y cuando llega la crisis del agua, muchos edificios se quedan sin agua y no tienen eh, esta, este recurso tan importante. Entonces, unas, una, esta entidad que se encarga del tema de agua decía, oye, es que la otra secretaría en estos trámites que tenemos, pues yo no tengo los, estos documentos donde se autorizó que ese edificio tan grande podía tener un permiso para conectarse a la red de agua y drenaje. Y, Dos secretarías no tenían la misma información de un mismo proceso. ¿no? Entonces, eh, retomando este ejemplo, el primer pilar eh, que, estamos, que estoy considerando en la ley es que se reconozca una identidad digital y que esta identidad digital creo que va a ser el pilar de la transformación de la administración pública. Con esa identidad es una llave única de acceso con la que la ciudadanía puede interactuar con todas sus autoridades. Esta identidad digital se reconoce que es eh, autogestionable, que debe ser descentralizada, que el ciudadano es quien debe tener el derecho de la información y eh, el ciudadano, al tener esta credencial digital, solo puede compartir esa información con quien decida hacerlo. Pero ya el enfoque no es como el gobierno, sino el enfoque es la persona y facilitarle la vida a la gente. Entonces, como parte de esta identidad digital, que se fundamente en este ecosistema de blockchain, pues vienen otras cosas que a lo mejor no son tan relevantes para lo que le dicen la Web3, pero que realmente en mi estado sí es muy importante. O sea, para empezar, que esta identidad digital tenga tu wallet con todos tus documentos públicos, que estos documentos públicos se encuentren encriptados, que se encuentren seguros y que cada vez que una persona quiera acercarse con una dependencia o con una autoridad, ya tenga la información disponible en una cartera. Y esa información la pueda compartir a quien la ciudadanía lo desee. Pero también esta ley ya estamos hablando de los derechos digitales. Y como derecho digital principal es que se reconozca esta identidad digital autogestionable y eh, descentralizada que tiene el ciudadano. Y además otros derechos como, bueno, ¿qué va a pasar con esta información si te mueres? no Un, habla, Estamos hablando de, te, de testamentos digitales. Estamos ya hablando de que debe existir una política de gobernanza de datos que eso no se hablaba en ninguna ley en este país. Y, eh, y aparte, eh, yo pienso también, oye, vas con notarios y vas con mil autoridades para tener un documento que valga y lo tienes que tener en papel, pero la idea es que paulatinamente estos documentos y toda la información que tenemos con nuestro gobierno se eh, digitalice, tenga un valor digital y que la ciudadanía sea la propietaria de esa documentación y de esa información dentro de su wallet utilizando esta identidad digital. Esta ley eh, que se propuso es la más innovadora que tiene el país. Ningún, ninguna ciudad, ningún estado en México está hablando de utilizar la tecnología de blockchain. Como que todo el mundo lo dice superficialmente, pero nadie dice cómo. Creo que a raíz de ahí van a venir eh, nuevos cambios. Presenté una ley y aparte 15 reformas más para actualizar. Todos los servicios que presta la autoridad, desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, cualquier organismo y dependencia de la Administración Pública, desde registro civil, notariado. Entonces, fue una reforma muy integral que cambie el paradigma en que la Administración Pública ofrece sus servicios a la ciudadanía. Y esa identidad, diráis, también hay mucha preocupación alrededor de la privacidad. De manera corta, tiene ese lineamiento de protección de los datos de los ciudadanos, ¿verdad? Sí. Eh, sí, sí está incluido como parte de la ley eh, toda esta política en materia de seguridad y protección de, de datos personales y además estoy segura que pues con esta tecnología es, es muy segura y eso va a blindar a la ciudadanía del manejo de su información. Pero obviamente es un tema que está en, en el aire y yo creo que lo retomaré en las siguientes preguntas porque sí es una preocupación de parte de la, de la gente. De acuerdo. Y Diego estaba que se hablaba porque va por esa línea también, ¿no? Ya nos iba a contar sobre lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires en identidad digital descentralizada. Sí, tomando un poco la línea que planteaba recién Iraíz, la diferencia está en el cómo, ¿no? Eh, porque podemos hacer de vuelta una nueva aplicación de un gobierno que te dé una credencial digital y tenés todas tus atestaciones, todos tus documentos guardados en la nube o en un server, etcétera. Con lo cual ahí podemos establecer toda la política de protección de datos que querramos, que al final del día alguien va a poder hackearlo. Eh, la ciudad de Buenos Aires recibió en lo que va del año 45 millones de ataques. Por suerte fuimos exitosos en defendernos. Algún día vamos a fracasar y nos van a sacar algo. Es un tema estadístico. Entonces, la pregunta es cómo generás una solución tecnológica que soporte eh, esta, esta visión. Lo que hicimos es arrancar desde, desde la visión y entender que no podía ser una solución tecnológica que desarrolle el gobierno, porque en ese caso solo iba a ser una solución de gobierno. Ahora, el gobierno, ¿qué poder tiene que no es menor? Y en la ciudad de Buenos Aires tenés 7 millones de personas. Es un poder muy grande de hacer onboarding de, de personas, porque el gobierno tiene la facultad de hacer eso, cuando te exige determinada condición para hacer un trámite. Convocamos, como mencionaba anteriormente, un conjunto de, de actores del ecosistema cripto blockchain argentino que tiene, que tiene mucha fuerza y varios también internacionales. Y se armó un conjunto de, de socios en esta iniciativa muy buenos. Eh, los que mencionaba antes, The Foundation, IOP Labs, eh, RSK, Starknet, o Starkwork, que es una compañía que hizo un zero knowledge proof eh, rollup que se llama StarkNet, eh, Bion, Extremian un conjunto de, de empresas y de emprendimientos del mundo cripto blockchain y desarrollamos un protocolo de identidad digital autosoberano que se llama Quark ID. Me vuelvo un poquito más técnico, pero los que están son más techis en el grupo. Lo que hace Quark ID es esencialmente tomar uno de los tres protocolos de identidad digital, el más moderno que se llama SiteRimodena, le construye arriba un wrapping que le permite establecer determinadas políticas de anti-spam, etc y se construye sobre un conjunto de principios que nosotros consideramos esenciales. El primero el que ya mencioné, no puede ser algo que el gobierno sea dueño, y si entran hoy a quarkid.org van a ver ahí todo el ecosistema de partners y un roadmap donde el protocolo termina teniendo una gobernanza descentralizada en un periodo de, de aproximadamente dos años. El segundo, que el protocolo tenía que ser multichain, es decir, no podíamos hacer un protocolo que solo se pueda anclar a una blockchain en particular. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en implementaciones de millones y millones de usuarios en distintos ecosistemas, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un ecosistema de compañías de petróleo, el gobierno de Monterrey o cualquier otro, cada organización o cada comunidad tiene que tener el derecho a elegir el, el blockchain de, que le brinde seguridad que mejor le parezca. Y hoy el protocolo está anclado en Ethereum Layer 1. Está anclado en Bitcoin Layer 1, está anclado en RSK, que es una IBM compatible que, que usa como capa de seguridad Bitcoin. Está anclado en Polygon y está anclado en Starknet. En la ciudad de Buenos Aires vamos a arrancar anclando todo el sistema de identidad digital en Starknet. Y como tercer característica, además de ser eh, multichain que buscamos, y casualmente teniendo muy en cuenta el tema de la protección y la gobernanza de los datos, son dos cosas. Opa, acá. La wallet del protocolo, se complicó esto, ¿no? La wallet del protocolo, va cambiando mi voz, es rarísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Viste? Soy otra persona. Este. La wallet del protocolo que vamos a sacar al público en diciembre es 100% source, al igual que todo el protocolo. Es 100% non-custodial, o sea, cada usuario tiene sus private keys y el storage confidencial, el almacenamiento confidencial, solo ocurre en los devices de los usuarios. No hay un server central con toda la documentación de todos los usuarios. Obviamente, el gobierno tiene la documentación que emitió para un usuario determinado, pero no tiene los datos que puede haber emitido una tarjeta de crédito, un, otra asociación, una universidad. Nosotros tenemos un montón de credenciales, algunas son del gobierno y otras no. El único que tiene control sobre la información privada del usuario es el usuario porque tiene su propio storage y lo puede vacapear en donde quiera, pero es una decisión personal. Estamos muy entusiasmados con eso. Esperamos en noviembre, estamos largando el MVP. En diciembre vamos a hacer una prueba en un grupo reducido de gente y en enero vamos a empezar un rollout que vamos a arrancar de una manera poco agresiva sumando algunas decenas de miles de usuarios por mes esperando terminar el año con algo entre 200 y 500 mil entidades digitales creadas muy bien muy interesante además con mucho detalle técnico muchísimas gracias Diego Alfredo cuéntanos qué está haciendo Bogotá en, o qué ha hecho o qué planes tiene para el uso de estas tecnologías no tal vez de manera complementaria un par de experiencias creo que de manera muy temprana Hacia el año 2018-2019 empiezan a hacerse las primeras aplicaciones de la tecnología en aplicaciones públicas. Una de esas las conocí gracias a, a Mauricio incluso, que fue la aplicación de la tecnología, por ejemplo, en los procesos de votación, en la elección de líderes estudiantiles en los colegios públicos. Eh, es una experiencia muy interesante que además recibió algunos premios de, de innovación en gobierno digital y creo que generó una primera una, un primer apetito digamos por pensar en la en la tecnología eh, también desde la alta consejería yo creo que se vienen pensando distintas aplicaciones yo creo que en estos países latinoamericanos digamos con alta dosis de corrupción es altamente eh, es, es muy puede ser muy atractivo lo que se puede hacer con contratos digitales por ejemplo para la trazabilidad de los procesos de contratación y para temas de transparencia y de, y de poder hacer eh, rendición de cuentas y seguimiento descentralizado y ciudadano a los procesos de contratación. Y un elemento que a nosotros nos interesa mucho es ver cómo logramos ampliar esta comunidad. Como decía, es muy importante ampliar la comunidad. Tenemos, acabamos, acabamos de lanzar una línea eh, para ampliar el conocimiento en estas tecnologías a un grupo de empresas de Bogotá. Tratar que el universo empresarial empiece a tener más conocimiento sobre cuáles son las posibles aplicaciones de la tecnología. Creemos que uniendo el mundo un poco más tradicional empresarial con la nueva tecnología, eso es lo que puede empezar a generar unos clics distintos, donde un negocio aparentemente tradicional se junta con una posibilidad de una tecnología y de ahí puede surgir algo nuevo. Es lo que nosotros hemos llamado el proyecto Hub Blockchain Bogotá es seleccionar 200 empresas que puedan ampliar los conocimientos en las aplicaciones de tecnologías blockchain en las distintas posibles tecnologías ir profundizando en algunas de estas un conocimiento y una asistencia técnica y un conocimiento mucho más especializado entonces yo diría va como dividido en dos unas posibles aplicaciones que hagan un poco más eficientes el funcionamiento del estado creo que aquí hemos visto varios ejemplos de los colegas temas eh, que creo que es muy importante el tema de contratos inteligentes en torno a temas de corrupción y desde lo empresarial, desde la innovación, ir ampliando las comunidades también en procesos eh, un poco más tradicionales eh, del quehacer empresarial y de los tejidos productivos locales. Yo voy a aprovechar eso que entraste, además gracias a los tres por compartirnoslo pero este tema de la corrupción me parece interesante, porque evidentemente pareciera que si descentralizas cosas y no las puedes modificar y que son características que tiene la tecnología entonces podrías hacer que pues los que les gusta modificar cositas títulos de tierras votaciones documenticos y demás en teoría ya no lo podrían hacer eh, pero también es cierto que cuando estas, estos proyectos eh, se quieren implementar empiezan a aparecer los poderes que se, que se dan cuenta de que eso va a pasar y empiezan a hacer oposición a que se implementen este tipo de tecnologías. ¿Cuál es, cuál es su percepción con respecto a de si realmente vamos a empezar a ver ya de uso masivo la implementación de estas tecnologías que realmente, realmente bloquean la posibilidad de que se genere corrupción a raíz de modificar esos, esos elementos? Eh, y, y también, pregunta: si para su entendimiento, blockchain sí es la solución o no. Adelante, Diego. Yo creo que, a ver, si vamos a lo conceptual, Blockchain al final del día es como un libro notarial eh, digital con un mecanismo de consenso que todos validamos. ¿A dónde aplicás eso? Es súper amplio. Es súper amplio. Eh, yo creo que sí, de vuelta, lo que nos permite es generar confianza digital. Eso arrancó, si se quiere, con Bitcoin pudiendo transmitir valor. Y Stirling te permitió poder, arriba de eso, generar un Turing completo, aplicaciones. Y hoy tenemos esta lógica, ¿no? Que podemos transmitir valor y generar aplicaciones de forma absolutamente segura. Yo me quedo con lo que decías vos, que es verdad. En todos estos cambios se produce una crisis de intereses. Hay intereses contrapuestos. Eh, las grandes empresas, los gobiernos, naturalmente son estatus o sea, son aversos al cambio. Y es muy difícil, ¿eh? yo trabajo hace un rato en el Estado, es muy difícil generar cambios desde dentro del gobierno. Secretario de Innovación de un gobierno es medio de un oxímoron, porque en realidad los gobiernos no son muy innovadores, digamos, es muy difícil eh, lo que te toca hacer. Ahora, uno tiene un laburo muy importante, un trabajo muy importante en que aquellos que lideran, a mí me toca liderar un área, pero aquellos que lideran eh, gobiernos enteros, tienen que entender que hay una oportunidad fenomenal, pero no para el gobierno, para la sociedad. Hay una oportunidad que implica mucha riqueza para la sociedad. Aquellas comunidades que sean las primeras en avanzar en el primer bloque de construcción de una sociedad 100% digital, porque hoy tenemos una sociedad digitalizada en silos, una sociedad digitalmente interoperable que se puede comunicar y donde no nos pasa lo que decíais, que nos la pasamos yendo de una organización a otra, pública o privada, banco, compañía de seguro, la que fuese, buscando documentación y llevándola de un lado al otro. Aquella comuni aquellas comunidades que primero abracen la identidad digital de las personas físicas, la identidad digital de las personas jurídicas, la digitalización de los títulos de propiedad, de los bienes muebles e inmuebles, la primer las primeras comunidades que avancen en esta dimensión van a tener una ventaja competitiva fenomenal frente a otras. Va a ser lo mismo que implementar máquinas de vapor cuando todavía no las teníamos. Va a haber una ganancia muy, muy grande. Los líderes que vean eso y tengan las agallas y la clarividencia para llevar a las comunidades en esa dimensión tienen también una enorme ventaja para ganar en su liderazgo. Tienen el desafío de transformar, pero hay una ventaja enorme por adquirir. Interesante. Irais, ¿qué opinas? Hay una resistencia al cambio y, y en el gobierno haz de cuenta que vas como mucho más lento de lo que sucede en la iniciativa privada. Yo, yo he tenido experiencias en iniciativa privada y sector público y la realidad es que parece que siempre están pensando en cómo no hacer las cosas y no cómo sí hacer las cosas. ¿no? Entonces, ese es un gran obstáculo que se enfrenta en, en estos avances porque miren, o sea, para empezar ni siquiera quieren como sistematizar las operaciones, donde tú sepas tu trámite, en qué momento va y en qué lugar está, no tienes idea. Tienes que estar preguntando y conocer a alguien que te levante tu papel, que está aquí, y lo suba para acá y eso genera mucha desconfianza en las instituciones donde la gente ya piensa que la única forma en donde tú puedes lograr obtener un resultado de tu gobierno es dando un moche, es decir, corrompiendo al funcionario para que las cosas sucedan, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro, yo también pienso que un, que un gran reto es, eh, si de entrada no quieren sistematizar las cosas y ya hablamos de una identidad digital y eso ya es, no hay vuelta atrás, o sea, ahí está el futuro. El gobierno se va a digitalizar, el gobierno va a ser más eficiente. Eso yo creo que genera demasiada resistencia en los actores que puede que no estén dispuestos a ceder ese manejo, esa como, ese manejo que hacen de la información, esa discrecionalidad con la que tienen para operar. Y al generar una identidad digital, prácticamente le estás dando el poder a la gente y no al gobierno. Y el gobierno quiere más poder. Entonces, eh, regresando a este tema, y, y otro y gran riesgo que veo, y, y con esto cierro, es, pues, por ejemplo, hace un año mi mamá no quería hacer compras en Amazon porque le daba miedo, y de que no quiere pagar cosas porque no le gusta pagar cosas en Internet. Entonces, aunque en México mucha gente tiene celulares y tienen Internet, realmente mucha gente que prefiere hacer las cosas en papel ir a una ventanilla y aventar documentos y no quiere identidad digital porque dice, tengo miedo de que toda mi información la tengan, pero como, di, como, como dijo Diego, o sea, es una tecnología segura, debería dar más confianza y no desconfianza y debería entender que precisamente estamos quitándole al gobierno todo ese manoseo de la información y la volvemos más segura para la gente. Poder para la gente, dijiste, Muy interesante. Por favor, Alfredo. A ver me parece que es un trade-off interesante porque por un lado la innovación genera resistencias cualquier proceso de cambio genera grandes resistencias Y vamos a tener grandes resistencias a la innovación y por un lado hay que superar esas resistencias pero también hay otro gran riesgo y es como la innovación es impredecible y saber qué de esto va a tener éxito es impredecible también es muy riesgoso, muy riesgoso que sea el sector público quien le apueste a la solución que creemos que va a ser exitosa. Es decir, el sector público haciendo de inversionista de capital de riesgo, en lo personal me genera también mucha precaución, porque cuando lo hace un privado y invierte sus recursos, está claro cuál es la apuesta y cuál es la ganancia. Y ese es el riesgo privado, eso es parte de la naturaleza de la innovación. Cuando el sector público reemplaza al inversionista de capital de riesgo y es el que le apuesta a X o Y tecnología, con esa variable de impredecibilidad de la innovación es donde uno tiene que tener precaución. Entonces creo que el papel del Estado está en facilitar precisamente las comunidades de ensayo y error, en no ser un obstáculo para que el ensayo y error se dé, pero tampoco ser un actor y seguir siendo un actor imparcial que lo que permite es que la dinámica del ensayo y error siga su curso. Entonces yo creo que ese es un trade-off interesante. ¿Cómo limitamos o cómo quitamos barreras normativas, legislativas que propicien, digamos, ese ensayo y error, pero tampoco ser partícipe del proceso, eh, sino ya en niveles un poco más avanzados, ya cuando se va probando la tecnología y nos muestra incluso que podemos ser usuarios de la misma, es un momento importante, pero ahí tengo como un nivel de donde incluso si se introduce demasiado puede ser perjudicial incluso para los procesos de innovación. Te, te refieres a que el Estado no escoja coja ganadores, ¿verdad? Ese es el mensaje. Interesante. Sí. Bueno, yo quisiera, acá digamos, tenemos unos ciudadanos preocupados por lo que ustedes dicen y creo que es importante eh, que, que sepan que, que estas preocupaciones existen. Eh, ahí hay, hay en general una preocupación alrededor de, de lo que hemos venido hablando, de los datos, identidad versus privacidad. Entonces, en, en el futuro, seguramente muchos alcaldes van a ver esta, esta grabación y van a querer entender cómo las ciudades o lo que, los, las instituciones que ustedes representan están aproximándose a las soluciones de blockchain. Les quisiera hacer dos preguntas. Una, ¿qué le recomiendan para eso que comentaba Heraí? Para que no quieran... Acumular poder, datos y demás, sino que precisamente sea al contrario y mantengan la privacidad. Y lo segundo, ¿cómo podrían aprox aproximarse ellos o qué consejos les dan para utilizar este tipo de herramientas tecnológicas? Eh, empecemos contigo, Irais, esta vez. Bueno, para, para mí es difícil como aconsejar en, en el uso de, de las herramientas, este, porque no soy la técnica de. Blockchain, pero hay varias cosas que yo sí creo que un tomador de decisiones tiene que tomar en cuenta y son cosas en las que yo he estado pensando, que pensé cuando hice la ley, que pienso ahora y que ahora me voy. Tenía respuestas y me voy con más preguntas de todo lo que estaba escuchando. No. Uno, yo creo que es importante que un tomador de decisiones, al final de cuentas, esto es una ley en, el, en este caso, es una ley que va a marcar el futuro de una ciudad. En el caso de Monterrey que está interesado en este tema, dice, oye, pues yo lo puedo hacer, pero lo hago yo, yo quiero que todo mundo lo haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que yo creo que es muy importante es poder comunicar el costo de las cosas, porque generar todo esto tiene un costo, el papel genera un costo. ¿Qué te cuesta más? Eh, ¿Tener miles de papeles que ya sabemos el daño que ocasiona? ¿O invertir en nuevas tecnologías e invertir en, en innovación digital? Por un lado es una pregunta que yo que yo estaba haciendo cómo lo puedo materializar porque al final la pregunta que va a hacer la gente cuando cuestione la decisión pública va a ser cuánto cuesta esto no y eh, otro tema que yo creo que un tomador de decisiones tiene que considerar y ahora al momento de llevarlo en la ley digo ok imagino que el gobierno de Monterrey utiliza blockchain X y esto pero el de otra ciudad decide utilizar otra entonces, ¿de qué forma homologamos eh, las reglas y el sistema para que aunque cada quien utilice su blockchain, al final la información pueda conectarse y ser interoperable, aunque sean diferentes ciudades? Porque tampoco puede una ley decir qué es lo que tienes que utilizar. La ley no puede decir use Ethereum o usa esta red o usa esta otra, ¿no? La ley simplemente marca reglas generales, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería eh, un segundo aspecto. Y el tercero es el tema del manejo de la información y la protección de los datos. Como ya hemos estado hablando, hay demasiada desconfianza. Y más cuando dices blockchain, lo asocian con... Creen que solo blockchain es igual a criptomonedas y no es lo mismo. Entonces, como que piensan que la ley va al tema de las criptomonedas, que es un tema, pero aquí estamos más hablando de cómo utilizo blockchain para dar soluciones. Públicas. Entonces yo le aconsejaría a este alcalde que tomar en cuenta estos tres puntos como tomador de decisión. Buenos consejos. Les pido respuestas rápidas, que les quiero hacer una última, porfa, eh, que, de acuerdo a lo que está pasando aquí en, en DEFCON. Alfredo. No, muy concreto, dos temas que le recomendaría a un alcalde. El primero, creo que las alcaldías, las ciudades tienen un gran margen de maniobra en la formación del talento humano. Invertimos enormes recursos en procesos educativos y tal vez una de las grandes transformaciones es la de la educación. Tenemos que pasar de educación de larga duración, que no es pertinente, que no lleva a la generación de ingresos, a entender que hoy incluso la educación no necesariamente la dan los centros educativos formales, sino la dan las empresas, lo dan las comunidades, que, que eso cambió y creo que es la primera transformación en lo que debería pensar seriamente una ciudad. Para este tipo de cosas es en los temas de formación y pensar el tema de formación en programación y en todos esos temas de manera eh, masificada e involucrar a más gente en estos nichos. Y dos, todo lo que uno puede hacer para permitir la interacción y las redes. Las ciudades son las ciudades y nos aglomeramos para estar juntos los unos de los otros. En la medida que nosotros podamos aprovechar que el conocimiento y que la información te, se transmite es en el cara a cara y que no hemos podido eh, todavía de manera eficiente en un montón de interacciones reemplazar este cara a cara y por eso incluso en encuentros tecnológicos como este nos encontramos físicamente. Todo lo que una ciudad puede hacer para fortalecer redes, para generar intercambios, para fortalecer comunidades, es lo que va a propiciar que todas las demás cosas ocurran. Entonces si tuviera que decir dos cosas diría esos dos. Buenísimo. Diego. Para mí es muy importante y tomando lo que, lo que planteaba Iraíz con respecto a la interoperabilidad eh, yo creo que no hay que reinventar la rueda y creo que cada, cada uno de los que tienen que tomar decisiones en ciudades y en comunidades eh, en todo el mundo, lo que tienen que buscar hacer es identificar en aquella materia que quieren resolver cuáles son los estándares que están establecidos internacionalmente. Y que en general esos estándares en lo que es tecnología los establecen organizaciones sin fines de lucro. La World Wide Web Consortium, la Decentralized Identity Foundation, la Internet Engineering Task Force, Trust Overview Foundation. Es en cualquier disciplina que vos busques, vas a encontrar que hay estándares establecidos a los que tenés que sumarte. No hay que reinventar las cosas. Y si te sumas esos estándares, vas a lograr ser compatible con todos aquellos que lo están implementando. Entonces, para mí hay que ser muy cauto en eso y muy ambicioso en aquellas cosas que quieres hacer. Buenísimo. Les quiero preguntar algo. Medio la curiosidad ahorita estaba pensando esta mañana en la, en la inauguración de DEF y quiero hacer una pregunta a Iraíz y a Diego y otra para para el doctor Bateman. Tienen dos es... minutos. Yo sé, yo sé, va a ser muy rápida. ¿Cómo ven ustedes este ecosistema? ¿Cómo ven ustedes que estemos contando la historia de desarrollo con un ukulele, con desarrolladores no latinos bailando detrás? ¿Cuál es la percepción de ustedes cuando ven algo así? Y para, eh, para Alfredo, ¿qué viene para Bogotá después de Defcon? ¿Qué han pensado después de Defcon? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo ven? ¿Usted está demasiado loco o qué tal está? No, para mí está buenísimo y, y, y hoy vivimos en dos mundos, ¿no? El mundo digital no tiene fronteras ni nacionalidades y en el mundo físico todavía estamos dos horas para entrar a Colombia por las migraciones. Está esa dualidad. Entonces, es totalmente normal que todos los que compartimos, si se quiere, el espíritu que nos llevó a estar en esta conferencia, somos de dónde. Y seres humanos del planeta Tierra, no importa dónde naciste, importa lo que elegiste. Y me parece que ese cambio es lo que vemos acá y es lo que viene. Buenísimo, gracias. Bueno, no imaginé nunca ver a un panda bailando, se los juro, no estaba en mi cabeza, muy interesante. Yo creo que me gusta que esté el tema de los desarrollos, al final es una conferencia de DEPCON, pero yo creo que hace falta mostrar la visión de las cosas, inspirar. O sea, al final lo que queremos es que más personas se animen a estar pensando en utilizar estas tecnologías pero si no mostramos una visión de hacia dónde va la humanidad, hacia dónde está avanzando la tecnología, qué es lo que sigue, creo que estas conversaciones se pueden quedar en paneles muy especializados de grupos de expertos y que no se socialice a que a un alcalde, un gobernador haga la pregunta, bueno, y esto es útil, debería de utilizarlo sí o no. Entonces yo creo que es importante como creo que me hubiera gustado ver todavía más cuál es esa visión cuál es ese futuro y por qué el gobierno también tiene que ser parte y tiene que subirse a este barco, porque no tiene opción y se va a quedar atrás. Buenísimo. Alfredo, ¿qué viene después de DEFCON para Bogotá? Quedan 15 segundos, pero yo diría, eh, nos queda repensar todas las posibilidades que abre esto. Yo creo que buena parte de la ciudad ni siquiera es consciente y lo mencionaba ayer que esto está ocurriendo y que esto está pasando en Bogotá. Creo que para buena parte de la ciudad no sabe que esto existe, distinto cuando hay, me decían es el equivalente a los Juegos Olímpicos en el, en el deporte, pero todo el mundo se entera que hay unos Juegos Olímpicos en la ciudad y se marca siempre un hito, un antes y un después. Yo creo que es una gran oportunidad para repensar y para pensar las oportunidades que todo esto eh, tiene para, para un mejor gobierno y para una mejor y para una mejor ciudad. Buenísimo. Yo quisiera cerrar también haciéndoles a ustedes una reflexión y es que muchas veces creemos que como estamos en el mundo de la tecnología y estamos tratando de resolver problemas, eh, dejamos por fuera como estos tomadores de decisiones que todavía son tomadores de decisiones y que pueden detener o acelerar los procesos. Entonces la invitación también es a que, como hoy hemos tenido estos tres líderes, pues conversemos cada uno en sus ciudades y tenemos la responsabilidad de educar porque siguen tomando decisiones y pueden parar las cosas o pueden acelerarlas. Y les pido por favor un, abra... un aplauso para... para nuestros invitados. Muchísimas gracias a todos por asistir.